Alguien me está llamando. Será mejor que vea quién es. Oh, hola, Andrés. ¡Qué maravillosa sorpresa! Es tan agradable verte con mi consola portátil del Polo Norte. Renata y yo estábamos hablando de ti. ¿Sabes? En mi biblioteca tengo un gran libro para cada niño del mundo. Andrés, este es el tuyo. Me cuenta todo sobre ti. Tienes 68 años, ¿no? Y estás en tercer año, ¿cierto? Y parece que ese fue un momento muy importante para ti, ¿no? Ahora, mis elfos han construido una máquina especial para mostrarme qué más se ha agregado a tu libro grande. Espero que funcione. Parece muy complicado. Andrés, tal vez puedas ayudarnos a empezar. Sígueme. Bien, ahora veamos la máquina que has construido. ¿De esa forma? ¿Dónde está? Vaya, mira eso. Es tan grande con tantos detalles. Muy impresionante. ¡Qué maravilloso! ¿Empezamos para averiguar más sobre ti? Renata, ¿por qué no empezamos? Es cierto. Andrés, necesitamos tu ayuda para poner en marcha tu máquina. ¿Te gustaría que Renata usara su resortera? ¿Tal vez quieras que nuestro perro Yulu tenga su hueso? ¡Qué gran elección! Démosle a Yulu su hueso. ¡Qué forma tan divertida de mostrarme que vives en México! ¡Andrés! Los elfos están haciendo un trabajo maravilloso recordándome lo especial que eres. Mira quién es. ¿Sabes? Ellas dicen que eres la persona más valiente del mundo. Andrés, veo que te gustan mucho los libros. Y parece que también te gusta el color verde, la sopa de pollo y pasta y el béisbol. Estoy aprendiendo mucho sobre ti. Son los nombres de tus seres queridos. Tienes suerte de tener a tantas personas maravillosas en tu vida. ¡Qué maravilloso! Es bueno tener a una amiga especial que te haga compañía. ¡Andrés! Veo que hay un regalo especial que te gustaría recibir esta Navidad. Creo que es cierto tren, ¿no? Buen trabajo, elfos. Tenía mis dudas, pero su máquina funcionó a la perfección. Andrés, sé que este año te han pedido que hagas lo posible por nunca rendirte. ¿Crees que has sido un buen niño desde la última Navidad?
Pronto lo averiguaremos. Uno de mis elfos lanzará un cometa al cielo y todas las auroras boreales se encenderán, pero solo si estás en mi lista de bien portados. ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! ¡Andrés! Estás en mi lista de bien portados. ¡Felicidades! Sabía que podías hacerlo. Continúa con el buen trabajo. La señora Claus, los elfos y yo estamos muy orgullosos de ti. Te veré pronto. Andrés, qué maravilloso es verte. Voy de camino a hacer un trabajo especial porque es tu cumpleaños. Necesito entregar algo muy importante. Cada estrella del cielo es parte de una constelación y tiene un significado especial. Ahora, para tu cumpleaños, esta hermosa estrella se unirá a las demás para crear algo especial solo para ti. Creo que tendré que agregar un poco de polvo mágico para ayudarla en su viaje. Andrés, tienes 68 años, ¿no? Mira, esta nueva constelación es en tu honor. ¿No es hermosa? La señora Claus y los duendes están preparando una sorpresa especial. Debemos darnos prisa. No nos la queremos perder. Te veré allá. ¡Vamos, mi reno! Andrés, parece que regresamos justo a tiempo. La señora Claus y los elfos tienen una sorpresa especial para ti. ¡Qué maravillosa sorpresa! Mi querido niño, feliz cumpleaños a ti. Andrés, es tu cumpleaños, así que creo que deberías tener el honor de apagar la vela. Tendrás que soplar muy fuerte porque estás en un país muy lejano. Pero sé que puedes hacerlo. Ahora respira hondo. Oh, ya casi. Te estás acercando. Tratemos de nuevo. ¡Ay, mira! ¡Eso es maravilloso! Sabía que podrías hacerlo. Andrés, esperamos que tu día especial esté lleno de amor y sorpresas. De parte de todos los que estamos en el Polo Norte, te deseamos un muy feliz cumpleaños.